Este quizá es uno de los casos más perturbadores que les he presentado en mi canal. ¿Te imaginas que alguien te quite tu libertad por años y que lo peor, que dicha persona sea alguien que debería amarte y protegerte? Pues este es el caso de Joseph Fritzl, un hombre que mantuvo cautiva a su hija en su sótano durante 24 años. ¿Quieres saber más? Entonces te invito a que veas todo el video. El 28 de agosto de 1984, Elizabeth Fritzl, una chica de Austria de 18 años, desapareció. Su madre, preocupada ante tal situación, en pánico rápidamente acudió a la policía para presentar un informe de personas desaparecidas. Durante semanas, nadie supo algo sobre el paradero de Elizabeth y sus padres tuvieron que asumir lo peor. Pero repentinamente, de la nada, llegó una carta de Elizabeth en la que decía que se había cansado de su vida familiar y se había escapado. Así que su padre Joseph Fritzl le dijo a la policía que no tenía idea de a dónde había escapado, que posiblemente se había unido a un culto religioso porque su hija se lo había comentado anteriormente. Pero a decir verdad, Joseph sabía perfectamente dónde estaba Elizabeth. Se encontraba en su sótano. Y todo comenzó exactamente el día en que esta chica desapareció, el 28 de agosto de 1984, cuando su padre, que durante meses había estado trabajando en el sótano de su casa, llamó a su hija Elizabeth para que le ayudase a cargar una puerta, y de repente todo se tornó oscuro para ella. Le cubrieron la boca y la nariz con un paño empapado de éter, dejándola inconsciente. Elizabeth no sabía que ese día ayudó a su padre a llevar a cabo sus planes siniestros que tenía en mente, y que ese día perdería su libertad, que estaría confinada en un sótano por 24 años. Joseph Fritzl probablemente había estado planeando eso durante un largo tiempo atrás. Construyó todo pensando hasta en el mínimo detalle. Los vecinos, intrigados meses atrás, observaban cómo Joseph construía diferentes habitaciones subterráneas, antes de llegar a la última habitación, donde este hombre tenía a su hija. Había que abrir 8 puertas. Aquí les muestro unas imágenes del lugar donde vivió esta chica. Después de que ese hombre encerrara a su hija, le mintió a la policía, a su esposa y a todo mundo. Conforme el tiempo avanzó, la investigación policial sobre el paradero de Elizabeth se enfriaría y en poco tiempo, el mundo se olvidaría de esa niña desaparecida. Pero ¿cómo era la rutina diaria de ese hombre sabiendo lo que escondía debajo de su casa? Bien, todos los días a las 9 de la mañana, Joseph se dirigía al sótano para planear cosas de su trabajo. Así que su esposa no sospechó nada. Para ella, él era un hombre devoto y trabajador, pero no para Elizabeth. Para ella, él era un monstruo. Al principio, Fritzl le ató los brazos y luego los ató a su espalda con una cadena de hierro, que luego aseguró en la cama. Solo podía moverse aproximadamente medio metro a cada lado de la cama. Después de 2 días de encarcelamiento, él le dio más libertad de movimiento, al atar la cadena alrededor de su cintura. Luego, entre 6 y 9 meses después de su encarcelamiento, le retiró las cadenas. Abusaba de ella varias veces al día, aunque este hombre ya lo había hecho cuando Elizabeth era una niña. Habían transcurrido 4 años desde que Elizabeth fue encerrada. Entonces, quedó embarazada y en el mes de agosto de 1988, dio a luz a una niña y la llamó Kirsten. 2 años más tarde, dio a luz a otro niño llamado Stefan. Lo más aterrador es que esos 2 niños permanecieron también en el sótano con su madre. Joseph Fritzl semanalmente les llevaba agua y comida. Elizabeth se esforzaba por darles a sus hijos una vida relativamente buena bajo esas horribles circunstancias. Trató incluso de educarlos y que aprendieran cosas. Pero solo por un momento, imagínense en ese sótano. Era un lugar frío y húmedo. Había ratas que a veces obligadamente tenían que atrapar con sus propias manos. El agua escurría de las paredes en cantidades tan grandes que tenían que usar toallas para secarla. Cuando era verano, ese lugar era sumamente caluroso,
casi como un sauna. Durante los próximos años, Elizabeth daría luz a 5 niños más, de los cuales uno murió cuando apenas había nacido debido a dificultades respiratorias. Otro permanecería en el sótano con ella, y 3 de ellos serían subidos arriba para vivir con Joseph y su esposa. Y quizás te preguntes, ¿cómo su esposa permitió eso? Bueno, ella no sabía la verdad, solo supo que esos niños fueron abandonados en la puerta de su casa, con una nota supuestamente escrita por Elizabeth, en la que decía que no podía cuidar al bebé y que ellos se hicieran cargo de él. De cierta forma, el que Joseph se llevara a esos 3 niños era reconfortante para Elizabeth, ya que podrían tener una vida normal, y no como los otros 3 niños que jamás habían visto la luz del sol. Un día, una de las niñas del sótano, Kirsten, de 19 años de edad, hija de Elizabeth y Joseph, cayó enferma. Entonces, Elizabeth le suplicó a su padre que necesitaba urgentemente atención médica. Así, Joseph llamó a una ambulancia argumentando que Kirsten tenía una nota de su madre en la que explicaba su condición. La policía, al enterarse que Kirsten, una chica cuyo aspecto físico era bastante deteriorado, había estado en contacto con Elizabeth, la mujer supuestamente desaparecida por años, no dudó en interrogarla y hacer comunicados en la televisión para que su madre regresara. Entonces, el 26 de abril del 2008, Joseph, un hombre envejecido, se dio cuenta que no podía seguir manteniendo ya más el cautiverio de Elizabeth y sus hijos. Así que los liberó y le dijo a la policía que ellos, su familia, habían regresado y habían escapado de una secta. Pero esta vez la policía no le creería. Se les hacía bastante sospechoso todo. Elizabeth llegó al hospital a ver a su hija, y la policía comenzó a interrogarla y la amenazó con denunciarla por abuso infantil, debido a las malas condiciones en las que tenía a su hija. Entonces Elizabeth confesó todo. Contó la horrible historia de 24 años de encierro y abuso en ese sótano, que tenía 7 hijos y que el padre de sus hijos era Joseph Fritz. Joseph, de 73 años, fue arrestado ese mismo día. Los niños que vivían en el sótano fueron liberados y la esposa de Joseph, Rosemary, huyó de la casa y alegó que ella jamás supo nada sobre la situación en la que se encontraba su hija y mucho menos que había estado viviendo en su sótano. Joseph Fritzl recibió cadena perpetua por sus crímenes. Actualmente se encuentra en una prisión en Austria. Ha cambiado su nombre a Joseph Marhoff y se cree que tiene demencia. Sigue diciendo que no cree que haya hecho nada malo en absoluto. Él piensa que es un fracaso de la justicia y que ha sido encerrado injustamente, que solo bastaría con mirar en los sótanos de otras personas y que podrían encontrar otras familias y otras chicas allí. Actualmente, Elizabeth Fritzl tiene más de 50 años y posee una nueva identidad. Vive en una aldea secreta austriaca. Jamás da entrevistas al respecto y se encuentra protegida bajo la ley de Austria. Y la propiedad de los Fritzl, donde todo el crimen sucedió, fue vendida y renovada. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También seguirme en mis redes sociales y espero que tengan una noche escalofriante.